Goya Virasán, continúo con la lectura de La Palma de Ramos en una fuente diferente. Esta vez es sobre Lututu, que por cierto ese no es el nombre, sino una adaptación a un vocablo de Vietnam. Durante la guerra de Vietnam, soldados de diferentes nacionalidades estadounidenses, vietnamitas, inclusive un mexicano, dieron testimonio de encuentros con dos tipos o tres tipos diferentes de hombres de las cavernas en la selva. Uno de ellos tiene aproximadamente 1.5 metros de alto, es humanoide completo. Otro de ellos tiene 3 metros de altura, completamente cubierto de pelo, como el Sasquatch o pie grande. Y algún otro ha sido descrito siempre en grupos. Fue tanta la atención y las experiencias que estuvieron reportando los soldados del Vietcong hacia el final de la guerra de Vietnam, que la secretaría del Partido Comunista de Vietnam ordenó a los científicos que estudiaran a Lututu aún mientras la guerra estaba en curso. También ha sido presenciado, hay ese tipo de testimonios en Borneo. Uno de los científicos sacó una huella de un molde, y hay otros lugares del mundo en donde están muy bien localizados los humanoides cubiertos de pelo. En los bosques de secuoyas del norte de California, hay testimonios cerca de los Everglades o de una zona localizada en Florida, y por supuesto en la zona del Himalaya, con las historias y testimonios del Yeti. Pues a continuación, lectura de La Palma de Ramos acerca de Lututu, el extraño ser cubierto de pelo de 3 metros de altura, atestiguado por los soldados en la guerra de Vietnam. Entonces, venidos de nuestro sistema solar, más allá de Marte, que han sido habituales huéspedes de la Tierra, en diferentes especies, en diferentes tiempos, en diferentes modalidades, como si la Tierra hubiera sido pues un hospedaje para ellos, un hotel. No están involucrados con la humanidad, no les interesa la humanidad, no quieren saber nada ni escuchar nada acerca de la humanidad. Y obedecen alrededor de unos 15 diferentes razones o motivos en su presencia en nuestro planeta. Unos de ellos pidieron algo así como un ambiente de silencio, es decir, que los dejaran solos. Otros son muy invasivos y son ligeramente semidimensionales, que quiere decir que no estuvieran completamente centrados en la dimensión de nuestro planeta. Otros son francamente invasivos, traídos por poderes de tiniebla espiritual para aterrorizar a los humanos, posiblemente al estilo de el llamado hombre polilla de John Keel en Point Pleasant, 1966, en Estados Unidos. Nada más como un comentario,
y continúo con la lectura de la Palma de Ramos. Algunos son francamente prohibidos, contraproducentes y tóxicos o venenosos relativamente en su presencia en nuestro planeta. Una parte del Ututu sería tribus rezagadas, algo así como primer contacto de tribus amazónicas, digamos. Parte del comentario es que suelen estar en tierras muy lejanas, muy remotas, de jungla en las montañas en Vietnam, lugares que nunca son visitados por gente extraña. Rezagados, al estilo de primer contacto de tribus amazónicas. Otros de ellos son materia de estudio por parte de extraterrestres para ver el tipo de relación que establece el humano con ellos. Ellos son inteligencias o seres que han sido recibidos pues a la manera como un huésped ocupa una habitación o un hotel en nuestro planeta. No tienen ninguna pertenencia a la Tierra, no les interesan los humanos. Un tipo de ellos proviene de nuestro sistema solar. Que son con cualidades cerebrales peculiares. Se estuvo tratando por parte de los guías de la humanidad que no entraran en contacto con el humano. En ocasiones hay especies estelares que son provisionalmente ubicadas como huéspedes en algún astro. A veces son pruebas, en ocasiones son retiros para tales seres o conciencias. En el caso del Sasquatch vietnamita, no pertenece a la Tierra y parecen haber sido dejados en nuestro planeta a raíz de la visita de seres de nuestra galaxia, como si fuera pues algo muy cuestionable el que tales visitantes del universo hubieran dejado a tales humanoides. No corresponden a líneas evolutivas humanas. No son una alternativa evolutiva hacia el futuro. No dan lecciones evolutivas acerca de la historia de la humanidad. No tienen por qué entrar en contacto con el humano. Siempre han estado resguardados. Cuando comenzaron los encuentros hubo guías espirituales de ellos. Que hablaron con los guías de la humanidad por un lado y con los guías del mundo oriental o vietnamita por el otro lado. Porque ahora, vista la historia por el otro lado, los mismos Ututus se sentían invadidos por los humanos, lo cual es pues totalmente injustificado, porque el planeta es de la humanidad y ellos son los huéspedes en todo caso. A veces se les resguardó, a veces se les cambió de ubicación. Algunos de ellos son injustificadamente agresivos, inclusive violentos, inclusive sanguinarios, algunos de ellos. Es
Esto corresponde con un relato de unos soldados a los que los hututos les quitaron inclusive parte del armamento. Y no sería nada difícil que también los mismos hututos les aventaron granadas a los soldados. Pongamos que no activadas, ¿no? Pero sí en una terrible historia que parece completamente de ciencia ficción, ¿no? Los hombres de las cavernas peludos de 2.5 metros de altura, por lo menos peleándose con los soldados en la jungla, ¿no? O sea, ¿hasta qué grado ha llegado la locura? Y llegó bastante. Toda vez que en ocasión un comandante le dio la orden a tropas estadounidenses, quiero que me traigan al hututu, ¿sí? En vista de los consistentes testimonios de los soldados. Continúo con la lectura. Se le pregunta a un humano cómo se vería en una versión diferente a la actual. No sería uno de tales humanoides. No hay una lección establecida para el humano con la presencia de estos visitantes. Algunos de ellos son razonablemente dimensionales, que quiere decir que se meten en los pliegues de las vibraciones, de las densidades pertenecientes a la dimensión humana. La dimensión humana está compuesta como un pastel de hojaldre por aproximadamente 10 semidimensiones. Una de ellas es superior, que quiere decir algo parecido a un mundo espiritual idealizado. Por lo menos dos de ellas son bajos astrales de lamentación, violencia, amenaza y de total falta de paz. Entonces, hay conciencias que pertenecen a tales semidimensiones, a la primera parte, a la segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta la décima parte de la conformación de semidimensiones de la dimensión humana. Ahí hay conciencias y siempre se están manifestando tales lateralidades en el mundo humano en muy diversas formas. Algunas de ellas son conciencias fugaces, que son generadas por las grandes multitudes, pero que desaparecen así como aparecieron. Entonces, esto es con referencia a que alguno de los tales hututus, estos extraños humanoides cubiertos de pelo de gran estatura, son razonablemente semidimensionales. Algunos de ellos. La lección para la humanidad es que pues hay alguna modalidad de nuestro planeta que ha sido establecida por los días de la humanidad para que sea asiento y de hospedaje a conciencias ajenas de mundos diferentes por alguna razón, que quiere decir una especie como de seres en tránsito o una especie como de refugiados, seres que terminan refugiados en diferentes astros y también en nuestro planeta. Esa es más o menos la figura del visitante. Bueno, que de hecho no son visitantes, sino huéspedes en una cualidad totalmente aparte de cualquier consideración en la Tierra. Algunos son peligrosos. Algunos pretenden hacer algo con el espíritu humano, ser invasivos espiritualmente. Algunos de ellos más bien están siendo resguardados y protegidos por sus propios guías, como en tránsito para futuras oportunidades, futuras ubicaciones, futuros traslados, que quiere decir
Efectivamente, eso. Seres no humanos presentes en la Tierra en tránsito, pero que tienen sus propios guías espirituales. Quiere decir que esto no, ellos no están aquí como si fueran plantitas o hormiguitas, no, por su propia cuenta. Cuentan con sus propios guías espirituales. Ahora hay que tomar en cuenta también, pues, el poder del mito, ¿no? Que quiere decir 5% de verdad, 95% de imaginación, telenovela, cuento charro y todo lo que se vaya añadiendo según quienes difunden la versión, ¿verdad? Que le van poniendo para hacerlo más interesante. Es decir, como parte de la construcción de los mitos en la humanidad. Que en ese caso, a mi juicio, sería algo así como una especie como de monstruo peligroso, amenazante, digamos, ¿no? Que correspondiera a cierta imaginación del humano en general acerca de los peligros que ofrece la Tierra como tal. Continúo con la lectura. Algunos de ellos, pues, son bastante humanizados. Y hay versión de los soldados entrando en contacto con ellos cercano. Esto es para dar una idea por parte de algún tipo de poder superior, supongo, acerca de la variabilidad que existen en los tipos de seres y conciencias. Es decir, para mostrarlo al humano. Y de ninguna manera creer ninguna versión de quienes pensaran que esto fuera una invasión, porque no hay el más mínimo rastro de esa intención. Y aquí se ve que tales seres se han dado cuenta de lo terriblemente sanguinario que es el ser humano. Y qué casualidad, ¿verdad? Estaban metidos en una guerra, en medio de bombardeos, bombazos, bazucazos, y gente muerta y herida. Pues qué imagen podían tener de los humanos, ¿verdad? Alguna de estos tipos existe una visión globalizante muy peculiar acerca del mundo humano. Algunos de ellos son traídos muy a regañadientes y muy de malas por parte de los poderes espirituales que los trajeron o los admitieron por otro lado. Como si hubiera sido una solución de esas que se toman muy, muy justas, muy, muy a la fuerza. Algunos de ellos tienen índole benévola. No individuos, sino tipos de este tipo de visitantes. Algunos de ellos, pues, son muy autodeterminantes o contienen mucha fuerza de expresión. Y se ve que están bastante horrorizados con los humanos, para variar, ¿verdad? Así como los animales aprendieron a tenerle miedo al hombre. Igualito. Mandos militares consideraron que el 85% de estas versiones era porque los soldados, pues, ya se les había patinado la patineta, ¿sí? Ya habían perdido sus facultades mentales. O estaban tratando de extorsionar a los mandos para que los retiraran del servicio, los mandaran a un hospital a descansar y a liberarse de las penalidades de la selva, la jungla, los animales y los enemigos sembrados
y los enemigos acechantes. Otros más no consideraron que esto era una operación de la CIA, que había mandado ese tipo de espías o de monstruos creados, digamos, en laboratorio, pues, o punto menos que eso, sí, pero que básicamente se trataba de la función de espionaje. Otros consideraron que los rusos tenían una incubadora de monstruos y los estaban alimentando en jaulas, digamos, y después los soltaban los rusos, digamos, al campo de batalla. Hubo quienes consideraron que se trataba de experimentos fallidos de laboratorio o de experimentos muy sangrientos, muy horripilantes de laboratorio, como de zombies o muertos caminando. Otros consideraron que se trataba de extraterrestres que tomaron el campo de batalla como una oportunidad, digamos, para ver si se podían llevar a los soldados a sus platillos voladores. Así informa la energía de la palma. Otros supieron que era algo verdaderamente extraño y que ninguna de tales suposiciones paranoicas era verdad, sino que más bien se trataba de algún tipo humano rezagado y desconocido, o sea, del descubrimiento de una nueva especie, a tal grado que se prepararon para decir, bueno, pues vamos a tener un laboratorio, los vamos a tener aquí bajo el microscopio y les vamos a hacer sus análisis y todo eso. Dios Padre Santo, que en su sabiduría construye los mundos, tiene la consideración de la pertenencia para que los seres no se sientan ajenos, lo cual en ocasiones es obstaculizado por situaciones que son indeseables y que no están en la intención. Así es que hay mundos relacionados con esta realidad de los seres no humanos presentes como humanoides físicos materiales en algunos lugares de la Tierra, del estilo gigantes peludos, digamos, ¿no? Escondidos. Eso no es un experimento, sino más bien es un refugio, que sería el equivalente de sencillamente seres que necesitan un lugar en donde dormir, digamos, entre comillas. Pero hay días que cuiden que no se desdibujen las líneas de la creación, lo cual nos lleva a un punto muy interesante, porque Dios, por un lado, es fan de la creación, de la conciencia, a tal grado de que busca generar conciencia aún, digamos, cuando fuera fugaz y tuviera muy poca permanencia. Dios es fan de la conciencia. Segundo, Dios tiene un láser y entonces siempre está trazando las líneas perfectamente rectas que delimitan los ámbitos de la creación, con la intención de que no se le vaya a convertir en un caos. Es extraordinariamente meticuloso, cuidadoso y detallista en respetar las líneas de la creación, Dios mismo. O sea, a veces el caos pues irrumpe, pero de ninguna manera es admitido en la creación. Se han sentido los hututus sin hogar. Les ha costado trabajo adaptarse. Algunos de ellos parece como que se plegaran en medio de alguna vibración o realidad. Entienden que el humano piensa al revés, que es inconexo,
incomprensible, episódico, provocativo, violento, inconsistente. Que si se considera al humano un gurú, pues sí, efectivamente el humano es un gurú, pero de un mundo de locura, ¿eh? Vuelvo a leer la energía. Y desgraciadamente también maestro de la autodestrucción, el humano. Hay una historia. En Marte se desarrollaron seres inteligentes que han sido destinados a diferentes lugares en el cosmos. A los ámbitos de nuestra familia galáctica, en nuestra galaxia, y a la Tierra, y a algún otro lugar de nuestro sistema solar. Y parte de ellos han sido ubicados en la Tierra, pero con una función totalmente diferente, como si fueran sensores, tales seres. Como para medir o distinguir hasta dónde llegan ciertas realidades, tales sensores convertidos, en este caso pongamos, ¿no?, como ututus, si fueran ellos, ¿no? Pero más bien esto parece referido a otro tipo de seres, a seres inteligentes que se desarrollaron en Marte y que fueron destinados a diferentes lugares del cosmos y también a la Tierra. Los guías negociaron, los guías de la humanidad, la presencia de algunos de ellos, sean unos grupos de 250 individuos a lo largo de 300 años, o a lo largo de 400 años, como sensores de desviaciones de la manifestación de la conciencia en los humanos. Los guías quisieran que nada de esto estuviera sucediendo, ¿no?, que la Tierra no tuviera ese tipo de visitantes. Algunos de ellos resultaron una sorpresa para los días de la humanidad. Ahorita continúo. Porque fueron dejados adrede. Por culturas invasivas, aterrorizantes, enemigos de la tranquilidad, enemigos del humano, enemigos de la evolución, enemigos de la paz, de la serenidad. Entonces los confinaron los guías y los metieron como en un cerco, digamos. Algunos de ellos fueron muriendo, otros de ellos, pues sí, efectivamente, no tuvieron mayor horizonte de vida como tal, pues son organismos vivos. Se reprodujeron, pero con muy, muy mínimo horizonte, que quiere decir que quedaron reducidos a su mínima expresión esos seres que fueron, por lo menos uno de los tipos de seres que fueron traídos por seres invasivos a la Tierra. Es decir, no solo son invasivos y enemigos de la humanidad, sino que además dejan animales extraños y se largan, ¿no? O sea, para colmo. Algunos de ellos, esos seres tienen una vocación espiritual benevolente, pero no son equiparables a los humanos. Es otro tipo de inteligencia que corresponde a líneas evolutivas diferentes a las de la humanidad.
Los guías no los resguardan, no, tampoco los pastorean, digamos, ni tampoco los procuran, sino sencillamente entienden que debe haber un ámbito, un lugar, una ubicación y un control sobre estos grupos de seres. Era bastante mutuo el miedo, ¿eh? O sea, los soldados estaban aterrorizados con los Asquash vietnamitas y a la viceversa, o sea, los mismos Asquash también estaban muy atemorizados, porque los Asquash consideraban a los humanos insectos violentos y destructivos, insoportables, insostenibles, carentes de razón. Hubo contacto telepático entre alguno de tales hombres de las cavernas, peludos, altos, y alguno de los soldados. Autorreconocimiento, en donde lo que se expresó fue que el ser diferente, el ser no humano, digamos el Ututu, que tienen diferentes nombres según culturas, comunidades, inclusive países asiáticos. Con conciencia expresada por parte del Ututu, en el sentido de un sufrimiento, de una pena y de una no pertenencia a la tierra. Lo comentó con compañeros soldados, este soldado. Creo yo que lo había soñado. Y la verdad parece que él nunca ha estado completamente seguro de que él lo hubiera vivido. Para todos aquellos que nos están escuchando, la evolución tiene diferentes líneas de pertenencia. Ustedes están frente a líneas totalmente ajenas. La idea de que la Tierra se convierta en una especie como de hospedaje provisional es muy bizarra y resulta inclusive como una cuestión novelesca, sí. Si bien es toda una realidad. Una parte de la vocación de la Tierra inevitablemente ha sido recoger a seres en situación de mucha inestabilidad para ofrecerles un techo. Así es como se han expresado nuestros amigos del grupo espiritual que amablemente, muy probablemente el guía de las lecturas me ha asignado para estar presente durante las lecturas de la Palma de Ramos. Yo soy Avirazán. Agradezco el privilegio que se me da de hacer lecturas de energía.